Welcome everybody, welcome to Huru Africa TV. This is your host, Sabuim Fubea. Today we will talk about racism, we will talk about the Black Lives Matter, we talk with different people, and I will introduce you my guest this evening in Huru Africa. Huru Africa, welcome. As we have Marcelino Bonjali, the president of the Black Parliament in Spain, Huru Africa. Huru. We have with us Traneka René. Is one of the founder of Melanin Madrid. Welcome, Huru Africa. Huru. I have with me the Sam Franklin. Is the Melanin in Madrid. Welcome from LA. Yes, Huru. Huru. Taneka is from Texas. Yes, I am. Okay. And Fatima Martinez, she's a journalist. She's a Pan-African journalist, a long time linked with Africans and with anti-racist movement. Yes. Huru Africa. Huru. Perfecto, vamos a empezar el debate. Os he presentado a nuestros contertulios. Vamos a empezar a mi izquierda con Marcelino Bonjale, que es presidente del Parlamento Negro, con una cuestión, un dato fundamental. Celebramos el Día Mundial contra el Racismo. No es porque los políticos se pusieron de acuerdo, sino porque hace muchísimo tiempo en Sudáfrica, en una ciudad llamada Soweto, hubo una matanza del gobierno del apartheid contra la población de los jóvenes negros. A partir de ese día, en Chapelsville, en Soweto, se instauró el Día Mundial contra el Racismo. Y también por un hecho que pasó relevante aquí en España, que Martín nos va a contar, el asesinato de Benjamin Moloise y todo cuál ha sido la historia y cómo podemos contextualizar todo ese proceso. Marcelino. Bueno, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a este programa. Bienvenidos los que venimos de fuera y nos encontramos aquí. Y sobre todo, bienvenido a este nuevo programa que tanta labor y tanta falta hace para sensibilizar y denunciar las situaciones de violación de derechos humanos en España y en el resto del mundo. La pregunta que me plantea Abuin Fubea, nuestro director, se refiere a unos hechos que tuvieron lugar aquí en España, en Madrid concretamente, allá por finales de la década de los 80, y en resumidas cuentas se trataba de un acto de protesta que yo protagonicé con otros compañeros y compañeras por el asesinato del poeta Benjamin Moloise en Sudáfrica, pese a la, digamos, imploración de clemencia y peticiones de conmutación de la condena universales y mundiales que se presentaron. El gobierno sudafricano, el gobierno racista sudafricano, que encabezaba el apartheid, aunque eran los últimos coletazos de la bestia, no hizo caso de las peticiones y fue, digamos, asesinado por ahorcamiento. Ante esta situación de disgusto, tenía yo 20 años menos, más agilidad en física, pero no tan mental, protagonicé los hechos que se concretan en destrozar una vitrina de las instalaciones de las oficinas de turismo de Sudáfrica en España, en plena Gran Vía de Madrid, todavía existe la Gran Vía, y a la luz del día, era la tarde pero mucha luz, y ante luz y taquígrafos. Ante eso, y que era la segunda vez, tuve que ser perseguido por una persona armada que estaba dentro de las instalaciones y me acompañó empuñándome con un arma hasta las instalaciones del metro de Antón Martín, aquí en Madrid. Todavía existe esta estación de metro. Y resumiendo muchísimo, cometí el error de meterme en el metro y ante la nota de alarma, no sé quién la daría, cerraron todas las instalaciones y allí estaba este hombre empuñando un arma apuntándome durante más de 15 minutos o 20, hasta que llegó la Policía Nacional Española, 4 o 5 sujetos con furgonetas en la calle y procedieron a mi detención. Yo, ante la situación de violencia que se ejercía contra mi persona, tenía un DNI, y lo tengo, que es español, yo soy nacido español, y decía al público ahí presente en los andenes que en Sudáfrica se violan los derechos humanos, en España también, y aquí tenéis a un español que es víctima de esta violencia racista. Me detuvieron, me condujeron a la comisaría de la calle Luna, entonces, luego a Plaza de Castilla, los que son de Madrid conocen que son los juzgados de instrucción, y al día siguiente me dieron el derecho de habeas corpus
presentarme ante el juez, ante la dicotomía de cárcel o libertad. Resumiendo muchísimo, el juez tuvo el detalle de decretar mi libertad condicional hasta que se celebró un juicio, que tuvo lugar también aquí en Madrid. Fui representado por un abogado negro de mi propia comunidad, de Guinea Ecuatorial, español él también negro, y la resolución, la sentencia fue de condena condicional, es decir, a no tener antecedentes penales. La condena consistía en que durante 2 años, si no volvía a incidir en esos acontecimientos, ese tipo de acontecimientos, se mantendría esa situación de condena provisional. Si incidía en este tipo de acontecimientos, se confirmaría la condición de prisión por 2 años en Madrid. Afortunadamente, no tuve la ocasión, si llego a tenerla, la habría protagonizado igualmente, de repetir los hechos. Este es en resumen lo que puedo decir de los hechos y mi pequeña contribución ante la situación grave de violación de derechos humanos que se producía en África. Termino con esto y recuerdo que el juez, su señoría, me preguntó que por qué había realizado este acto de violencia y me dijo que en España el Estado tenía la obligación de defender los intereses de cualquier organismo o empresa o institución legalmente establecida, incluido los de Sudáfrica, cuando, si no recuerdo mal, había un acuerdo mundial de no invertir en Sudáfrica, de boicotear. Una campaña de boicot. Una campaña de boicot. Uh-huh. España se la saltó y el juez así me lo dijo. Lo único que recordé, y con eso termino, fue que cualquier daño que yo pudiera haber causado a los intereses de Sudáfrica en España era infinitamente mínimo comparado con el daño que estaba haciendo el gobierno racista de Sudáfrica sobre la población negra sudafricana y sobre la imagen de una humanidad herida como era la humanidad negra de Sudáfrica. Aquí estoy para confirmar cualquier aspecto de esa historia que hace mucho tiempo sucedió y para seguir en mi compromiso de lucha contra la violación de derechos humanos en cualquier parte del mundo. Bueno, y recordar que lo que ha dicho Marcelino es que en esa época, para el gobierno de España, Mandela era un terrorista. A efectos oficiales, en aquella época, era la posición oficial del Estado español y de muchas otras ONGs importantísimas que conocemos hoy en día, pues como Amnistía Internacional, como muchísimas que conocemos. La posición es que Mandela era un terrorista y por eso estaba en la cárcel y demás, ¿no? Bueno, decir que lo que ha contado Marcelino son los hechos, la génesis del surgimiento del movimiento panafricanista como tal grupo hasta el día de hoy. Y 32 años después, la lucha continúa y tenemos a Melanin. Welcome, Melanin. Thank you. Thank you. Explain who is Melanin. What is Melanin? Who is Melanin? Okay, first of all, I want to tell you thank you on behalf of Melanin Madrid for inviting us to be here. Mm-hmm. Basically, Melanin Madrid is a network of black organizations in Spain. With the goal of uniting African people from across the diaspora. Mm-hmm. And we also serve as a reference point for people who are coming here across the African diaspora, people who are coming here who have an interest in knowing more about Madrid and getting settled and basically knowing what to do when they arrive in Madrid. Good. One of the questions I need to tell you is what is the position of Melanin with the Black Lives Matters, terrorism, police terrorism, mm-hmm. white police terrorism against the black youth, okay. and everything? So it's some point that everybody need to know. Of course. And so what we do is basically, we are, as I stated at the beginning, we aren't solely a Pan-African group. We are a network of mm-hmm. groups. So we do have a Black Lives Matter group, mm-hmm. and we actually just had an event in February for Black History Month titled From Slavery to Prison, because our goal first is to get people to understand the systemic racism first before we can even move forward, because a lot of people don't even know the information of how we got to this point. With how black people mm-hmm. around the world basically are treated. Mm-hmm. So we kind of, at this event, we broke it down of, you know, the different ways that we are basically criminalized. Mm-hmm. And we plan to do more events like that. But first, we need to make sure that people understand
instead of just jumping into something before mm-hmm. they know what they're even jumping into. Okay, that is good. Melanin is a group in Madrid that you can join. You can meet them in Facebook and many other ways. Something is very important because Melanin is the struggle continuation of the youth people, no? It's a youth yeah. organization. Okay, good. Sean Franklin. Hello. You're from Englewood. Englewood, California. You meet Tupac there? Almost. I seen him walking down the street one day. With yeah. yeah. Everybody knows Englewood because it's not Tupac. Yes, right. Everybody knows Englewood. Okay. This is my question now. You from Englewood, you from LA. Yes. And when you arrived to Spain, everybody say that the US is racist society. Mm. What about Spain? Excuse me, don't talk to me about Sevillanas, music, or bulls, something like this. I think the racism in Spain is a little different than America. So in America, mm-hmm. like we were treated as less than human. Mm-hmm. And so a lot of the racism that we have in America stems from the fact that we were treated as animals. Mm-hmm. And I feel like the racism here has more to do with a territorial type of racism. It's like, this is my land, and you're invading my land, and you're taking something that rightfully belongs to me. Mm-hmm. And so the racism here is a little different. Whereas in America, we're oppressed because just the color of our skin. So in the prison system, we're oppressed. In the education system, we're oppressed. In housing, we're oppressed. All these places, we're oppressed, but not simply because of the colors of our skin. Mm-hmm. It's because we weren't humans. We weren't. Mm-hmm. We didn't have the privilege of being a human first. Even in our Constitution, it says we're only 3/5 of a human. And so when you have that stated in the Constitution that you, as a black person, are no longer human, mm-hmm. that's where the racism in America comes from. I feel like here, the racism is more to do with how the media has shaped our society over the last 100+ years, and has really criminalized black people. And so on top of black people here being a constant immigration force, it's intersected with how the media has also criminalized black people mm. here in Spain. So this intersectionality between fear and immigration has created this melting pot, this kettle pot, what is it called? Kettle whatever thing. Mm-hmm. It's about to explode simply because people are afraid of us and they feel like we're taking something from us. Mm-hmm. So small pieces of racism that I've experienced here since I've been here. I remember there was a time where I was walking down the street. I was in Andalusia. I was in Almeria. Mm-hmm. And in the south. And I was in the town. There was about 20,000 people in this town. I lived there for maybe 9 months. I was mm-hmm. the only black person in the town, only American in the town, mm-hmm. and nobody spoke English. And so for me, it was like, I was like a polar bear walking down the street. Mm-hmm. If you see a polar bear walking down the street, you're going to be like, oh my God, what is that? It's a polar bear. And so that's basically how it was. And so the racism here for me was more that they were shocked to see that I was around. And they were like, why are you here? Like, they want to know more about you. They're very inquisitive about this. Yeah. But on the other side, this is the regular people, but on the other side, the government, because they're so used to black people being illegal, black people being criminalized. There. No, people walk there like slaves in Andalusia. Yes. And so what happened was I was walking down the street, having my backpack on. I'm looking super American, like I always do. I have my backpack on. It's like purple and all these colors. And I remember I had my headphones in. I was walking, and I hear these footsteps. Mm-hmm. I'm like, oh, somebody's jogging down the street. It's fine. And it wasn't a person jogging down the street. It was actually the police running after me while I'm listening to music. A police car comes out in front of me, stops me, and it's like 4 police officers surround me. And I'm just like, okay. But right here in Spain? Here in Spain. So, and like in Englewood? Yeah, basically like in Englewood. And so they surrounded me, and they began checking my pockets, checking my bags, and they're asking me if I have any guns or any drugs. And literally, I'm just walking down the street. This has never even happened to me in Englewood. Yeah. So it was shocking to me that this would happen, but it's also a result of the criminality that's happened that the media has put on us. Okay. And so I think this intersection is really where Spain is at this point as far as their racism. There's a lot to do with we're taking your land and how the media has criminalized us as black people. Ok, saludamos a nuestros amigos que nos veis ahí en Almería, a Tayen Benki y también a Mamadou Lassan,
que están ahí en El Ejido, en Almería, en Roquetas, en Agua Dulce. Ha estado en Adra. ¿En Gran Elme? En Adra, está en justo Adra. Al lado de El Ejido. Ok, all these people to see us. I want to something is good because one of my masters and my professor, journalist, he was José María Carrascal. He's one of the best journalists in Spain. I was with him 2 months ago and he asked me, I don't know why black people in the U.S. didn't have any power, they didn't do any, they didn't like glamour, like El Padrino, you know, things like this, you know? So what you say is very good to listen to you because he lived in the U.S. for 45 years and he told me he don't understand anything about black. Wow. Yeah. You know? Yeah. Okay. Vamos a pasar a Fátima Martínez. Bienvenida a Uhuru África. Uhuru. Fátima, estamos hablando de todo este tema de racismo. Tú tienes ya bastante experiencia. Has trabajado en un medio hermano, unos compañeros como Córdoba Televisión, has estado en muchos otros sitios. Cuéntanos, en España, por ejemplo, normalmente se dice en España no hay racismo, lo que hay es clasismo. ¿Eso es verdad? Bueno, yo creo que sí que hay racismo en España, hay bastante racismo en España. He vivido en Estados Unidos, he vivido en Reino Unido y he vivido también en España. Entonces he visto el racismo de diferentes formas en unos países y otros. Por ejemplo, en España yo creo que lo que nos falta es una apertura mental, ¿no? Cuando yo vivía en Texas, lo que vi fue clases sociales y las clases más bajas son las clases negras. O sea, sí vi que si está establecido la según por clases sociales y las clases inferiores, y viví con comunidades, viví durante un tiempo con la comunidad negra allí en Austin, Texas, porque siempre me he llevado muy bien con la comunidad africana. Luego también he vivido en Kenia, en Nairobi, también estuve 2 meses y yo iba a correr por la calle y no tuve nunca miedo en Nairobi porque yo era la única, en muchas ocasiones yo me vi como la única persona blanca. Entonces esto también, el vivir la otra parte, ¿no? El ser tú la única blanca en medio de una ciudad multitudinaria que es de africana, y muy interesante porque amo Kenia, tengo que decirlo aquí, que es un país que me enamora. Y luego en Reino Unido, por ejemplo, también he visto racismo. Pero en España. En España veo que falta una mentalidad abierta, fundamentalmente. Se ve a la comunidad negra como africanos directamente, más que norteamericanos, y que verdaderamente se está produciendo en la frontera sur, con la valla de Ceuta y Melilla, grandes atentados contra los derechos humanos. Prácticamente cada semana, ¿no? Con todos los cientos de personas que pretenden entrar y que están en Ceuta y Melilla, hay grandes fotógrafos y periodistas que lo están narrando desde el terreno y que está viviéndose. Pero no solo en España, también en Europa. Pero Donald Trump es el malo malísimo porque quiere hacer un muro, pero en España no hay muros. En España hay muros, son vallas, pero son muros mentales. Yo creo que son muros mentales. Sí, pero hablar de la valla de Ceuta y Melilla es muy fácil, porque eso lo ve todo el mundo. Hablamos del racismo como estructura social, articulada, económica, política. Cuando vas a un supermercado, por ejemplo, vas a Lavapiés, al supermercado Carrefour, y ves que los negros gastan la pasta, pero no hay ninguna negra trabajando. Eso es una cosa que es evidente, y eso no hace falta ir al caso extremo que es la valla, ¿no? Sino casos, ya estamos abiertos, vamos a hablar, ya pueden intervenir y podemos entrar en el tema. ¿Por qué en España cuesta tanto hablar de racismo? ¿Por qué es un tabú? ¿Por qué cuando alguien denuncia racismo en España, el propio periodista que viene a entrevistar le pregunta, ¿estás seguro? No, sí que hay racismo. Sí. Pero, ¿por qué cuesta? ¿Por qué cuesta hablar del tema? Yo creo, nunca he tenido ningún problema de hablar de racismo, y luego he conocido a periodistas que no tienen ningún problema de hablar de racismo. ¿Cuántos? Estoy viendo que Carrascal, que es mi ídolo, dice que ha vivido 40 años en Estados Unidos y todavía me pregunta a mí, no entiendo cómo la comida negra no ha podido salir a flote. Entonces, fíjate, ¿no? Imagínate, y es Carrascal, una persona, te digo, el mejor periodista que ha habido en España en años. O sea, imagínate el chaval este que tiene 20 años, está empezando en Televisión Española o en Telecinco, que nunca, no sé, imagínate. Yo quería intentar participar en este planteamiento con una caracterización del racismo en España, el racismo español.
El racismo español está en la mentalidad de españoles y españolas, de todas las personas, en mayor o menor grado. De hecho, se caracteriza... Incluido los negros. Incluido los negros. Yeah. Es una mentalidad racista que existe en españoles y españolas. Estoy hablando de España en este caso. Si partimos de la afirmación ya conocida que concibe al racismo como prejuicio más poder, el racismo es prejuicio hacia una situación, hacia una persona, más poder, podemos primero afirmar que hablar de racismo entre el vecino del cuarto y el portero, si es negro o él es negro, no es tanto racismo como hablar de racismo cuando es un racismo institucional, es decir, la policía tiene un prejuicio sobre la persona y ejerce el poder. Ese es el racismo del que yo estoy hablando. En segundo lugar, y con esto abro el planteamiento y doy lugar a otras intervenciones, el racismo en España, creo que en más países europeos también, se caracteriza por, en los últimos 30 años que yo lo he seguido, lo he vivido, por una jerarquización de derechos, y ahí están las leyes de extranjería, que jerarquizan los derechos comunitarios, europeos, españoles, nacionales, regulares, legales, y luego habla de ilegales. ¿Cómo una persona puede ser ilegal? Hay una jerarquización de derechos. La propia ley lo plantea así. Y luego, como he dicho antes, como ejemplo, están las diferentes leyes de extranjería. La primera ley de extranjería de la época moderna actual es la del año 1985 con los gobiernos socialistas. La ley de 85, 7/85, la primera ley de extranjería que plantea una regulación concreta referida a personas de origen extranjero. Pero el prejuicio entra cuando una persona aparentemente de origen extranjero, como puede hacer el que les habla, pues basta que sea negra para que se suponga que no es española. Entonces hay un prejuicio, entonces se le interroga más, se le para más y hasta se le interroga con una falta de respeto y con mucha ignorancia. Porque cuando le dices, he aquí mi DNI, yo soy nacido en una antigua provincia de España, en África, Guinea Ecuatorial, dicen, bueno, pues nada. Y digo, usted no me pide ni perdón ni disculpas. ¿Usted quiere ir a la comisaría o qué? O sea, en ese sentido la amenaza es constante, el prejuicio se mantiene y la ignorancia es la que rige. Pero, insisto, racismo es el prejuicio hacia la otra persona y el ejercicio del poder. Por eso en España el racismo es un racismo institucional. Etanica, sí. I was going to say, I'm glad he brought that subject up because that is probably the biggest misconception of racism. I think when people hear racism, they think, oh, I don't like you because you're black. I don't like you because of the color of your skin. Right. But that's just prejudice, like Marcelino said. Yeah. It really has to do with the fact that you use the fact that I don't like you and you use that to oppress people. And so when you become into these positions of power, if you become the police, you already come in with this prejudice because, again, like I said before, the media has portrayed us as criminals from the beginning of time. Mm-hmm. And so once you have that idea that, oh, this person is bad based on their skin color, now when you come into these positions of power, when you're able to employ people, when you're able to stop them on the streets, when you're able to govern them as a society, you're going to look at these people and say, you're going to have this inherent bias against them just because of the way media has portrayed us. Exactly, just because of the images that you see on television, you keep seeing those images, and then suddenly it starts to get into your mind, you start to believe these things, and just like you were saying with your friend who said he doesn't understand black people, it's very possible for you to be in the United States and be in a certain social status and never come into contact with any person of color. Yeah. So you don't understand, you don't have any friends. They were even saying that something like 60% of people who live who are in the upper class have no friends who are people of color. So how are you going to understand what the struggles of people of color? Maybe that was the case with your friend, maybe. Yeah. And like, for example, I'm from Inglewood. I live in Los Angeles. This is a totally, completely metropolitan area. And we supposedly aren't
under the laws of Jim Crow anymore, mm-hmm. which were the laws that said black people and white people can't eat at the same places, live in the same places, educate in the same places. And in my school, we had zero white people, zero. And I grew up in Los Angeles. And from the time I was in kindergarten all the way through high school, I've never had a white person as a classmate. Mm-hmm. And for me to live in this society where supposedly we're not segregated anymore, and for me to grow up literally my whole life and live in a neighborhood that's only Latino and only black, yeah. and we have to go outside to see white people. Like, so even within my own community, mm-hmm. I'm not seeing the diversity, even though supposedly we're free. And so for white people to still have this stigma about black people, because we still haven't been integrated together. And so until we actually are able to live side by side and eat together and learn together, there's never going to be this interconnection of humanity that we're able to create, because we're so far separated from each other. Just yeah. literally, even though there's a line, again, like she said, it's just a mental barrier. It doesn't have to be an actual offense when we're all caged into the society together. But I mean, when Carrascal said that, I was the only black journalist in the room. Yes. So maybe he's talking with a white journalist. Mm. They would understand him, but I can't understand him. Yeah. But I'm making a question again. Please, repeat what you said. Mm-hmm. You don't understand black people after 45 years mm. living in the U.S.? Mm-hmm. So I think this guy mm. is the biggest journalist in Spain. Is this guy black? No, he's a white man. Okay, just making sure. Imagine it. Mm. Mm-hmm. So it's not Pedro J. Ramirez. Mm. It's not Iñaki Gabilondo. Mm. He's somebody best like this. So imagine what mean Pedro J. Ramirez or Iñaki Gabilondo about black people. Mm. Right. If this guy say that. Right. Yeah, exactly. And he's the one delivering the messages, and he has the friends who are delivering the messages as well. So I mean, he doesn't understand black people, so. Afortunadamente, hay periodistas que sí hay están escribiendo sobre África y que hablan sobre estos temas. ¿Eh? But everybody in the room, everybody in the room say yes. Qué horror. I was the only one to say, hey, espera, tío. Qué horror. everybody say yes. Even people clap. Bueno, pues eso también es una pérdida de perspectiva. Fíjate, yo como periodista me avergüenzo, tengo que decirlo, ¿no? Me parece una pérdida de perspectiva absoluta, y sobre todo si es un periodista viajado que no sepa lo que hay en Madrid. Por ejemplo, en Madrid hay una gran comunidad negra y hay muchas cosas muy interesantes, ¿no? que nos enriquecen en esta mezcla cultural. Pero vamos, que estoy sorprendida, Abuí, de que haya pasado esto, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que hay muy buenos periodistas que también están hablando. En El País, por ejemplo, hay una parte de blogs que es África no es un país, que lo llevan Lola Huete y Lola Hierro con Planeta Futuro, y se hacen reportajes sobre África muy interesantes, ¿no? Y luego también se están haciendo nuevos medios digitales desde el punto de vista de África, que ahora no me acuerdo de los nombres, pero sí que hay, yo conocí, bueno, Mundo Negro, por ejemplo, que yo conozco al director de Mundo Negro Digital. Sí, pero no es una causa Velus a los medios, es que estábamos hablando de que los italianos vinieron con Corleone y El Padrino y progresaron, los judíos progresaron, los latinos, que es el término que hay que poner en cuestión, progresaron. Y según decía Carrascal, I don't understand why black people don't progress. Pero bueno, wow. Es que eso me parece una falacia y me parece una mentira. Sí, pero tiene que ver con lo que decía Marcelino, porque él está hablando a una población que conecta con ese tipo de visión sobre los negros. El mensaje. Es decir, él no me está ofendiendo a mí, él no quiere ofenderme, él no es una persona maleducada, ni siquiera un racista. Pero sabe a la población a la cual se dirige, y ese tipo de mensajes, dicho en Televisión Española, dicho en el... en la sexta noche o la otra sexta, pues suena bien, eso suena bien, pero hombre, si lo dices en un entorno, también depende del entorno. Por eso también es muy importante, sí. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, preparan un plan de diversidad, de lucha por la igualdad, organizan todo el plan y luego cuando todo ya está aprobado se lo mandan a los negros para que lo aprueben. Ese es lo que está diciendo Carrascal. Y luego, si tú no lo firmas, dice, es que no entiendo a los negros. No se quieren integrar. ¿Y dónde está? Es más, hay datos que confirman esta caracterización que estoy planteando, más que nada para
entender el tema, el hecho. Ya no hablo como una persona afectada directamente, porque soy una persona afectadísima. Uh-huh. Puedo hablar con cierta perspectiva, modestia aparte. No tengo ningún problema de documentación. Pero ellos me ven como una persona que tiene que ver con el grupo de personas pendientes de documentar o documentarse o legalizar o legalizarse. Pero voy a más. En la década de los 90, 10 años después o 15, viene otro dato que aporta caracterización al racismo español, y es el crear la figura de inmigrante, sinónimo de persona extranjera y negra, vinculada a colectivos no identificados. Tanto es así que se crea la figura de inmigrante económico, pero no se concibe la figura de refugiado económico. En la época a la que me he referido, de los gobiernos socialistas de Felipe González, el que más, se crea en España un órgano consultivo que es lo que fue el Foro para la Integración Nacional de Inmigrantes y Refugiados. Un órgano consultivo creado por el gobierno que tenía participación de personas de origen extranjero, aunque en mayoría no, sino en minoría. Pero vienen otros gobiernos, como el gobierno del señor Aznar, no solamente en lugar de levantar este órgano, mejorarlo, se crea el primer episodio, el hito importante, de expulsar a más de un centenar de personas de origen extranjero, negroafricanos, ellos dirían subsaharianos, término absolutamente subsaharianos, incoherente donde los haya, y los tienen que drogar con haloperidol porque se resisten a embarcarse a la fuerza en el avión. Sobre todo por dos motivos, porque eran remitidos a lugares de dudosa procedencia. Se vincula negro, africano, a África. Personas que eran de un país determinado iban a otro. Más de un centenar de personas, 103 mínimo, aquí en Barajas, drogados con haloperidol para adormecerlos. Ahí empieza la violación de derechos humanos amparada en el derecho de la ley de extranjería que he dicho antes. Otra vez el racismo como prejuicio más poder, con la complicidad de las embajadas. Tal embajada de tal país africano recibía, no sé si era dinero económico en términos moneda, contante y sonante, o en términos en especie o cualquier otra valoración, y aceptaban que estos ciudadanos eran de su país, y no era cierto. Y muchos perdieron la vida, otros porque hay un efecto empuje que hace que los ciudadanos de estos países no estén ahí, tengan que buscar un norte, que es Europa en este caso, no solo es el efecto llamada, sino que algunos regresan de nuevo a España. Termino. En Ceuta y Melilla llegaron a acumular más de 5.000 personas, de hace 10 o 15 años, en Ceuta y Melilla, de tal manera que el gobierno español tuvo que establecer una violación formal de su propia ley. Lo llamó acogida excepcional de inmigrantes procedentes de Ceuta y Melilla, porque tuvo que abrir la frontera para entrar esas personas y, una vez aquí, intentar un proceso rápido, eficaz, ágil, con que se podía, para documentarlos, y muchos de ellos están aquí en Madrid, otros están en los países europeos, otros estarán incluso superando fronteras y continentes, porque no venían a quedarse en España, sino a transitar por España, por otros lugares. Yo trabajé en este programa durante más de 2 o 3 años, me dedicaba a impartir clases de español para inmigrantes, y una persona conocida por los que estamos aquí, que actualmente es un cargo importantísimo en el Congreso español, es el número 2 del Partido Socialista, portavoz del Partido Socialista en el Congreso, don Antonio Diputado. Hernando Vera, era mi compañero de trabajo, Antonio Hernando, porque él se dedicaba a la cuestión jurídica. ¿Qué significa esto? Que se podía hacer las cosas de esta manera, se hizo, porque el gobierno tenía la presión de estas personas
y la amenaza de Marruecos diciendo, bueno, aquí los tengo y van para allá. O sea que las fronteras son otra de las características vinculadas al fenómeno del racismo. Hay fronteras para unas personas y no fronteras para otras. Menos mal que las fronteras o límites no son impermeables, son porosas. Entonces, pues ahí es donde cabe pensar que la dificultad que te ponga la ley, la dificultad que te ponga la frontera, la dificultad que te ponga la vida, como barreras físicas, no se pueden anteponer ante el empuje natural de las personas que buscan su libertad, la mejora de su vida y el respeto a los derechos humanos. Esta es la otra caracterización del racismo en España. No solamente la ley lo ampara, sino que la condición de inmigrante aquí en España es sinónimo de persona que tiene problemas. Aquí estamos en Ujur África Televisión, seguimos con el programa hoy sobre el, con motivo del Día Mundial contra el Racismo, en recuerdo de los de Benjamín Moloise y las víctimas que cayeron en Sapperville, por lo cual se ha institucionalizado el Día Mundial contra el Racismo. Estamos aquí hablando en esta mesa especial hoy con varios de nuestros compañeros, con Fátima Martínez, que es periodista, especializada en temas de panafricanismo, Sean Franklin, que es de Melanin Madrid, que viene desde Los Ángeles, Inglewood, Taneca René, de Melanin, que la tenemos aquí nosotros, que viene de Texas, Estados Unidos, y Marcino González, presidente del Parlamento Negro de España y habitual de aquí, de Ujur, África. Vamos a pasar a hablar de la memoria, la famosa memoria histórica negra, la reparación y demás. Y por ello, un compañero y amigo a quien saludamos aquí, Miguel Ángel Sevillano, que ha hecho una película fantástica que se presentó el otro día en los cines del Matadero en Madrid y que se llama Gurumbe. Gurumbe, vamos a ver un trozo de Gurumbe, porque Gurumbe, como antes preguntábamos, ¿cómo es posible que antes de Miguel Ángel ningún cineasta español haya hecho películas sobre la esclavitud en Colombia, en Santo Domingo, en Cuba, o nada al respecto, ¿no? Con todos los progres, mega super progres, ultra mega super, taca taca, peca, pum 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 pum, progres que tenemos, no hayan hecho esta película hasta que llegó Miguel Ángel. Este es Gurumbe. Vale, son las palabras de Miguel en el día del estreno, explicando su película y demás. Y ahora vamos a entrar a valorar la pregunta. El mundo del arte, la música, la cultura. Sound o Taneca. In Spain, in many in TV, in the news, in radio, many artists, filmmakers, they never speak about black people. But they have black friends. They have black family. They have even black boyfriend. But they never talking in about black people. Why? You saw that? Why? So, I mean, the same thing happens in America. I mean, we have 13% of the population in America, and the representation on TV is still lacking in diversity. So, if you're black in America, like, you're often pigeonholed into certain type mm-hmm. of characters. So you're the criminal, you're the rapper, you're the basketball player, you always have to play these certain roles. It's been so bad that so much last year at the Oscars they had the campaign Oscars So White. This was mm-hmm. the hashtag, and it was a boycott against the Oscars because there was zero representation of black films in Hollywood. And so I think this comes from, again, the fact that we're still segregated. And even though that people, white people, they have black friends or they have black colleagues, you're like your friend said, they still don't, they don't understand the black experience. And so the black experience is always going to be different. Same way that I cannot relate to a homosexual lifestyle. I can't relate to being a woman. Mm-hmm. There's certain things that we're all going to face that we just aren't going to understand if we're not a part of the group. Mm-hmm. And we're going to understand it less so if we aren't actively participating in the people's lives that we're trying to represent. So I think this is probably the main reason that this is still going on, is that even though this may be, you have a peripheral relationship, it's not intimate enough, you're not integrated enough into these communities to give an accurate representation of what it is to be black or what it is to tell this black story.
because truthfully, only a person from this group can tell these stories. Exactly. And so until we're represented in those positions of powers, it's going to be impossible for these types of stories to actually be told. But what about Amistad? Amistad, what's making about a white man? The Jewish white man. Yes. Spielberg. Yeah. But you have 200 million of African people speak Spanish. 200. Mm-hmm. It's too much people. You don't have films, you don't have books. Only Miguel Ángel Rosales made this film. Mm-hmm. So it's incredible. Yeah. And those people say they are lefties, they're progressives. You know, mm-hmm. they're Chavez, they're revolutionaries, something like this. What kind of revolution you can make if you don't know that you have 200 million people who speak your language? They're part of this culture. Mm-hmm. I don't know. But what's going on? Because in America, you don't have 200 million black people in the U.S. But you have 200 million in Colombia, Ecuador, Venezuela. They went to Colombia. They went to Ecuador. Mm-hmm. They saw as, what do you call this? La mujer del futbolista del Barcelona, ¿cómo se llama? Shakira. They saw Shakira. Mm-hmm. They saw you, Pedro Guerra. Mm-hmm. All these people. Mm-hmm. But, you know, but next to Shakira, you have Bahia, you have a million other people. Definitely. So it's not a question of segregation because they know of them. Well, it's the question of the executives and what the executives think that the people want to see. And they don't, and perhaps they think that, because I know even in the U.S., I can only speak from an American perspective, of course, there was a time where a lot of movies weren't getting, a lot of movies that made it to the international across seas, they didn't have representation of black people because they said, you know, black people can't sell. They don't sell overseas. Mm-hmm. So, I mean, as you can see, Moonlight is really big over here and Hidden Figures is big over here. So we have totally dispelled those myths. And it seems like we constantly have to prove ourselves every time, every time, because people think it won't sell. If you put somebody black on the front of something, then, you know, they think, you know, mainstream thinks that it won't sell, basically. Dime. Sobre lo que estamos hablando. Sí, bueno, yo sobre creo la cultura. Que, sí, la cultura. La cultura. Que me pareció muy interesante, Gurumbe. Uh-huh. Me quiero darle la enhorabuena al director por hacerla y te doy toda la razón. Creo que además es un tema súper interesante, que no solo es la cuestión uh-huh. racial, sino los orígenes de la esclavitud. Uh-huh. Y no se ha profundizado lo suficiente. Y luego esta película, que se ha quedado, se queda como una película de cine independiente, que no la va a ver mucha gente, o sea, necesita muchísima más publicidad, ¿no? Así como todo el tema de Proactiva, han hecho un montón de documentales por el temática de refugiados, este tema, que siempre va a estar vigente, que es el tema de la esclavitud y de la cuestión racial, y que además la tenemos súper presente, porque está pasando en España. Y se están cometiendo, pues ya te digo, grandes asaltos a los derechos humanos por culpa de no ampliar la mentalidad, no solo de los españoles, sino de toda Europa. Esto no es solo una cuestión de los españoles, esto es de Europa en general. Entonces sí es cierto que yo echo de menos el tema del arte, porque a mí me encanta el arte y todo lo relacionado con la cultura africana. En Londres, cuando vivía en Londres, he ido a exposiciones de temas africanos, ¿no? Y los cantantes, o sea, se hacen exposiciones muy bellas, porque Londres es muy cosmopolita, por eso también me gusta, se hacen exposiciones con todo el tema de la cultura africana, con los cantantes que eran prorrevolucionarios. Entonces, yo creo que hay mucho que contar. En este sentido, creo que hay muchísimo uh-huh. que contar y que se tienen que descubrir grandes artistas y africanos o que están aquí en España, mismamente. Sí, por ejemplo, resulta que muchos de los que estamos algunos de los que estamos en esta mesa hemos ido a la cárcel por luchar para que en España hubiese reyes magos que no fueran pintados. Resulta que cuando llegan los progres al gobierno, cogen a un negro que toca tambores en el Retiro, le ponen para hacer de rey mago. Y este negro, como es un tío Tom y no forma parte de la lucha, desconfigura todo lo que significa esa simbología. Entonces, ahora vamos a hablar de la responsabilidad de los propios africanos o los propios negros en toda esta realidad del racismo uh-huh. o de la negrofobia. Porque hablar de artistas, como dice ella, es un poco peligroso, porque los artistas, como decía Fanon,
siempre vienen para vender una realidad, pero ellos, como dice ella, buscan vender. Y Miguel Ángel, si hubiese buscado vender, no hubiese hecho esta película, porque sé que además se ha tenido que dejar dinero en el camino. Probablemente. Entonces, estamos hablando de que la lucha para que no haya Reyes Magos pintados es una lucha histórica, en Holanda, en Inglaterra. Entonces luego llegan y cogen a un negro que está en el retiro, que toca tambores y que baila y que es guay, que es majo. ¡Ay, que mira qué majo es! Y le ponen para hacer el Rey Mago. Y este lo primero que dice en una entrevista en la tele es que yo estoy integrado, yo no ningún problema, ¿eh? Yo siempre no problema, amigo. Yo bien, todo. Entonces, claro, retrocedemos en todo lo que se está haciendo atrás. Y yo creo que es muy importante el hecho de que Avellán, que es un periodista, haya publicitado a Gurumbé. Hola, Avellán, saludos, muchas gracias. Y que otros medios, por ejemplo, hayan tratado de sacar el tema de Gurumbé. Pero yo creo que también tiene que haber también una posición mucho más sólida de la propia gente negra en relación a todo esto, ¿no? Los estudiantes de la Universidad de España, de la Complutense, de la Autónoma, no sé, en esas que hacen bloggers, youtubers, que hablan de, oh, you know, my lazo, no sé. Esta gente puede hablar de Gurumbé también. No tiene por qué hablar de su pelo, de sus pintauñas, sus últimos zapatos, o dónde se come mejor sushi, comida japonesa. Sushi, ¿no? Sushi. Sí. ¿Dónde se come mejor sushi en Madrid? Yo creo que, no sé, ¿qué podemos decir de eso? Marcelino, y luego los demás, ¿no? Bien, nos queda poco tiempo, pero sí. Es importante aterrizar y cumplir con cierta coherencia. Yo recuerdo en esta mesa, en uno de los programas, haber presentado, mostrado cómo en el caso de España, el sistema educativo demuestra o refleja ese racismo o esta anepsia, falta de memoria. Recuerdo haber presentado, mostrado un libro de más de 500 páginas, un libro de historia de bachillerato, donde solo había dos o tres páginas relacionadas con la imagen o la alusión a lo africano, concretamente referido a lo negro africano. Uh-huh. En este libro, Historia de España, Historia General, no había ninguna referencia a la presencia española en Guinea Ecuatorial, que fue una provincia de España. Uh-huh. Había dos o tres páginas relacionadas con Marruecos y con Alderkrim, un líder marroquí que luchó contra los españoles y contra los europeos. Eso demuestra que, aparte del racismo como prejuicio más poder, el sistema educativo prepara a las personas y les configura de una manera permanentemente situada en la atalaya, mirando al otro desde arriba. Si no se conoce, no se puede valorar, si no se valora, no se puede respetar. Pero eso no es motivo para que el racismo sea una cosa normal. No es no solo desconocimiento, sino es intencionadamente aplicar el prejuicio al poder. En ese sentido agradezco a Miguel Ángel porque la película o el documental Gurumbé es una especie de deuda medio pagada contra este olvido tan intencionado. Es un acto de reparación. Y eso me lleva a confirmar que desde siempre los textos, incluso la prensa, incluso los programas de televisión, presentan a ciertas personas de esta manera. Si tienen cara, no tienen nombre. Si tienen nombre, no les corresponde. Y así se muestra a seres humanos, sin historia, ni raíces, y derechos silenciados e invisibilizados. O sea, el invisibilizar a cierta parte de la humanidad, si es negra, mejor y más fácil todavía, es un signo y una característica de los tiempos. No solamente es eurocentrismo, sino es racismo, pero de una manera desde andar por casa hasta las máximas esferas. Y esto solo se puede corregir empoderando a la propia población negra, de esa que dicen que existe y que somos muestra y ejemplo, dándonos la voz, la palabra, para que la utilicemos como mejor nos venga.
como mejor nos venga y expresando nuestra propia realidad. Burumbé es un ejemplo. La película Amistad, que se ha citado aquí, se refiere a un hecho protagonizado al 50% por España, la España de Isabel II, Borbón, la dinastía que hay ahora en España, y los Estados Unidos de América. Se ve claramente como una película que es de denuncia, también es un documento histórico. Esa película recibió en España una crítica brutal. Yo lo recuerdo y me quedé sorprendido. Yo soy pedagogo de formación, pero la historia la conozco hasta el extremo de ver que era un acto de injusticia, sin que el líder negro que abandera la lucha y el enfrentamiento y pone rumbo a África de nuevo con el barco, es un ejemplo de cómo la mayoría de los negros en el mundo son un ejemplo de humanidad mutilada, secuestrados en su propia realidad e invisibilizados. Dejar libre a la persona para que decida y exprese lo que realmente siente, conoce y quiere dar y poner en valor. Eso es lo que nos hace falta en España, en Europa, en Estados Unidos de América y en África también. Yeah. I agree. I think this is like a great point. Marcelino always has like brilliant really points. He's a brilliant man. It's very good. Yeah. And so he says lots of great things. But it's so important to recognize that history is always told from the perspective of the winners. Yeah. And so even in our history, it goes back to this fundamental level of education. Like, even in our textbooks, we're solely underrepresented in what we're taught. Yes. From the very young kid, we have pigeonholed history. So we learn about Martin Luther King, Malcolm X, slavery, that's the end. So it became so, like, we had to have a Black History Month. And even in that Black History Month, when you're in school, you learn about the same people every single year. It's not expansive, it's not deep, it's just, oh, this is what they did, March on Washington, very, very basic things. And there's so much more that happened that we never get a chance to even learn. Like, the movie that came out just like a month ago, Hidden Figures. Right. This is like a huge thing. Like, Black women were the responsible for NASA. America landing on the moon. I never knew this story. I've never heard of it. Like, me too. Right. And so it's not that there's no history there. It's not that we aren't doing things. It's not that we aren't inventing things. It's not that we're not contributing to society. It's because the winners have decided that what we have done is insignificant. Yes. And until we begin at this most fundamental level of education and telling our stories and letting people know that what's out there, these misconceptions, and it just kind of develops into what we're being portrayed out in the media, what we're doing in society in general. Like, from a baby, we just aren't represented. So exactly. That's why I think it's very important that there are so many great Black actors out there and Black directors and Black producers that now have their own studios and now have these great things happening, so we can be able to tell our own stories and not depend on other people to tell our stories for us. And, and more so than tell them, we have to learn them ourselves. Exactly. Because because we've been miseducated, there's that miseducation runs deep into all of us. Like, as Black people, you would think that there's no way that we would be prejudiced against our own people, but since we've been miseducated in this way by the media and by the education system, we also have this problem. Quería añadir una película que tuvo mucho éxito hace un par de años, que se llamaba Palmeras en la nieve, que era de un libro y hablaba del colonialismo español en Guinea, ¿no? Y también estaba enfocado desde el punto de vista colonial, ¿no? Interesante porque también se ve la parte africana de Guinea de la época del colonialismo, ¿no? Y luego también quería resaltar, hay un periodista de La Vanguardia, que es Xavier Aldecoa, que ha publicado ahora recientemente un libro, pero tiene dos libros sobre África, que es un poco abrir la mentalidad también. Uno es Océano África, que es sobre los viajes a diferentes países en donde ha estado, y ahora acaba de sacar otro, Los hijos del Nilo, ¿no? Entonces, de algún modo, sí que hay un porcentaje pequeño, ¿no? Yo creo que en España, que sí que están concienciados, porque sí, yo tengo amigos periodistas que están enamorados de África. No, pero el tema periodista ya lo hemos dejado. Estamos hablando sobre la responsabilidad de los negros. Es el tema. Bueno. Porque mucha gente española que es muy consciente, casualmente, por pura casualidad, siempre se rodea de negros tíos Tom. Es una cosa que me llama mucho la atención. Desde que soy niño, siempre veo una persona que conoce mucho África, pero luego sus amigos negros son unos
Pues no decir una palabra, no sé, no eres tú su amigo, ni él. Ya. Son otro tipo de gente. Entonces, no sé, viendo un poco a Hegel, que ya hablaba de esto, en Filosofía de la Historia, pues te veía que hay una perversión intrínseca en el tipo de relaciones. Es como los gobiernos europeos, que sus amigos son las dictaduras africanas de Obiang y otra gente, pero nosotros nos hablan de democracia. Un poco esa perversión subyace en las relaciones. Bueno, yo siempre he tenido mucha suerte porque me he llevado muy bien y he tenido buenos amigos y todos inteligentes, ninguno piotón, afortunadamente, o sea, de verdad, sinceramente. Pero bueno, en cualquier caso sí que hay una responsabilidad por parte de todos, para el tema de la integración, porque yo creo que se habla de inmigración, pero hay un segundo paso que es el tema de la integración, ¿no? ¿Cómo generar esa integración multicultural? ¿Qué es integración? Tiempo, tenemos un minuto cada uno. Integración. ¿Qué es integración? Desde mi punto de vista es con la convivencia de culturas de manera pacífica y que se respeten mutuamente sin ninguna necesidad de que haya una barrera racial. ¿Qué es integración? Integration for me not only is what she just said, but it has to really come at a systemic level. It has to become representation in the government, representation in our media, representation all across the board, not just in our communities. It starts in the communities, but then it needs to develop into the higher structures of power. So after 500 years, you need to reintegrate more? Yes. Okay, good. It's a good news. ¿Qué es integración? Well, actually, a very important figure, Malcolm X, actually spoke against integration. But just what he said, to be included in the government and included in the entire political system. But I basically agree with Sean said. Okay, why ¿qué es integración? Sí, y why Chinese people don't integrate? Yo creo que integración es una visita a las la integración es una de las palabras de la que se ha abusado muchísimo. Yo la incluyo entre palabras ambiguas, por decir, y perversas, pero voy a echar un cable a favor de cierto distanciamiento y darle un poco de rigor. Integrar es lo más parecido a la tendencia a formar parte de un todo. Se supone que somos una humanidad, somos personas, somos seres humanos, pero hay seres humanos y personas que tienen la sensación de no estar formando parte de este todo, por las limitaciones que les han impuesto otras personas, no su naturaleza. En ese sentido, integración sería, primero, reconocimiento de la diversidad humana. Nadie tiene el derecho a integrarme, como decir, bueno, aquí hay un hueco como si fuera un puzzle, justo es lo que falta aquí para quedar bonito, no. Integración sería, sí, con el tiempo, que ya ha pasado bastante, 500 years, se consigue que el día de la comunidad negra de España, que conmemoramos y hemos establecido nosotros, el día 10, 17 de febrero de todos los años, que fue cuando España, el Congreso Español, el Parlamento tuvo el detalle de reconocer a la comunidad negra de España como parte de esta sociedad por motivos de arraigo y dedicó una memoria, un reconocimiento y memoria a la esclavitud. Esos dos elementos, ¿cómo se conjugan para hablar de integración? Dejando que tomemos la palabra los propios negros, haciendo que el Parlamento negro, no es un Parlamento de negros, es un Parlamento negro, realmente incida en las leyes, incida en la realidad concreta y haga honor a este reconocimiento que viene después de más de 5 siglos. Hace poco es cuando España ha reconocido que existe una comunidad negra en España, reconocimiento formal. Lo que hay de esta fecha hacia atrás